Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar la siguiente fórmula que está aquí. Para cualesquiera dos reales A y B, la diferencia de las potencias al E nivel a N es igual a A menos B multiplicado por esta suma que está acá. Aquí noten el signo del índice de la sumatoria es K. Va desde 0 hasta N menos 1, entonces es 1 menos del que aparece aquí. Y el A va a la K y el B va a la N a la menos 1 menos K, ¿no? Entonces vamos a demostrar para N mayor o igual que 2, porque para N igual a 1 esto no tendría mucho sentido porque esto, bueno, sería que va de 0 a 0. Entonces esto, si hacen la cuenta, esto da 1. Entonces ese caso no tiene mucho chiste, ¿no? Entonces esto, porque tenga más chistes cuando N es mayor o igual que 2. Entonces vamos a hacer dos demostraciones. La primera es de manera directa. Entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a iniciar con esta parte que está aquí. Y lo que vamos a hacer es desarrollarlo usando distributividad y todas las todos los axiomas que ya conocemos, para que nos dé la diferencia de A a la N B a la N, ¿no? Entonces distribuyo. Entonces todo este número va a estar multiplicando la A por la suma de K igual con 0 hasta N menos 1, B a la K, B a la N menos 1 menos K, menos B, y B va a estar multiplicando a todo este número, ¿no? Se queda un poco paréntesis para que se note. K igual desde 0 hasta N menos 1, A a la K, B a la N menos 1 menos K. Y ahora distribuyo, ¿no? Esta es una suma y este se distribuye a cada uno de estos humanos. Entonces esta sería la suma desde 0 hasta N menos 1. Noten aquí va a quedar a la K más 1. Sube un exponente por esta que está acá afuera, ¿no? Esto me va a quedar B a la N menos 1 menos K menos. Aquí también distribuyo. La B se distribuye a toda esta suma. Entonces va a quedar A a la K y B. Entonces el B se distribuye acá. En principio queda aquí, pero uso conmutatividad y lo pongo acá. Y después me quedaría B por B a la N menos 1 menos K. Sumo, usando las leyes de los exponentes, sumo los exponentes y esto me va a quedar B a la N menos K. Está aquí. Entonces aquí voy a hacer un cambio de índices. Entonces en esta parte que está aquí, en esta suma, voy a poner J igual a K más 1. Para poder comparar fácilmente estas dos sumas. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Entonces, cuando hago ese cambio, voy a indexar toda esta suma, pero en términos de J, ¿no? Entonces, si fijan, cuando la K corre de 0 a N menos 1, la J empieza a correr desde 1 hasta N, ¿no? Porque cuando K es 0, la J es 1. Aquí. K igual a 0, la J es igual a 1. K igual a 1, la J es igual a 2. Entonces voy variando la J a 1, 2. Y por último, cuando la K le pega al N menos 1, queda N menos 1 más 1, se transforma en N. Entonces llega hasta acá. Bien. Entonces eso quedaría a la K más 1, pero si le llamamos J, que esto quedaría B a la. Y aquí queda n menos 1 menos k. Pero si se fijan, eso es menos j. Cuando pongo j, menos j queda un menos k y menos 1. Entonces, toda esta parte la puedo poner como n menos j. Entonces, otra vez, toda esta parte se transforma en menos j. Entonces, esto acá le sigo. Aquí queda la suma desde 0 hasta n menos 1 de a la k, b a la n menos k. Y aquí es donde se ve la ventaja de que hice este cambio. Ya cuando hago este cambio, esta suma se parece mucho a esta suma. De hecho, tiene la misma forma. Tengo un índice que va de, bueno, que corre en cierto rango. Y los sumandos, esto es lo importante, los sumandos son del mismo tipo. A a la cierta potencia y B a la n menos la misma potencia, ¿no? A la cierta potencia y B a la n menos esa potencia. Entonces, realmente estos sumandos que están aquí aparecen en estos que están acá. Nomás que están un poco desfasados, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí la K empieza en 0 y aquí la J empieza en 1.
Entonces, cuando j es igual a 1, queda a la 1, b a la n menos 1. Y este lo alcanza cuando la k es igual a 1, queda a la 1, b a la n menos 1. Entonces, estos se van a cancelar con estos porque aquí hay un signo menos. Entonces, el 1 se va a cancelar con el 1. El índice j igual a 2 se cancela con el k igual a 2 acá. Se van cancelando, cancelando, excepto cuando j es igual a n. Cuando j es igual a n, esto se vuelve a la n. Y que quedaría b a la n menos n, eso es 0, b a la 0 es 1, menos, aquí el n a la menos 1 se canceló cuando el j le pegó a la menos 1, pero el único que no se canceló de esta parte es cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a 0, ese no está tomado en cuenta acá. Y cuando k es igual a 0, me queda a la 0, que es 1, y me queda b a la n menos 0, que es b a la n. Y b a la n. Que era lo que quería, ¿no? Después de todo este desarrollo, este producto que está acá es la diferencia de a la n, b a la n. Bien, eso es de manera directa, ¿no? Ahora vamos a hacer otra demostración utilizando inducción. Entonces ahí el caso base, que es cuando n es igual a 2, ese no lo hacemos porque si observan, esa es la fórmula de diferencia de cuadrados. Y esa ya es conocida, entonces podemos saltarnos el caso base. Ahora, prosiguiendo con la inducción, tenemos nuestra hipótesis de inducción, que sería el caso N, que es este que está aquí. Y lo que debemos de probar es el caso N más 1. Entonces, estos se transforman en N más 1, acá están. Antes queda igual. Ahora, esta parte se va a transformar en esta que está aquí. Si se fijan, la N se transforma, N menos 1 se transforma esta N, porque cuando hago el caso N más 1, tendré que sustituir n por n más 1. Pero entonces el 1 y el menos 1 se cancelan. Y esta n se vuelve n más 1 que está aquí. Entonces, este es lo que tendremos que demostrar, esta identidad, ¿no? Para el caso n más 1. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con el lado izquierdo, que es este que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es vamos a separar el último término de esta sumatoria. Entonces aquí va desde 0 hasta n menos 1. Entonces sumando de 0 hasta n menos 1. Todos estos términos. Ahora el último término es cuando k es igual a n. Este me queda a la n. Y este queda 0, si se fijan, porque queda. Este exponente queda 0. Porque cuando k es igual a n, queda n y menos n se cancelan y 1 menos 1 se cancelan. Entonces quedaría b a la 0 y b a la 0 es 1. Entonces el último sería nada más a la n, multiplicado por a menos ¿Por qué hice eso? Porque esta parte ya se parece mucho a la hipótesis de inducción. Es desde 0 hasta menos 1 a la k. Y este no es exactamente igual porque en la hipótesis de inducción es n menos k menos 1. Voy a subir n menos k menos 1. Entonces aquí no queda igual porque sobre este 1. Pero ese lo puedo factorizar. Entonces a ver. Voy a poner aquí entre paréntesis cuadrados, unas corchetes, desde 0 hasta n menos 1, y a la k. Voy a escribir b a la n menos k menos 1. Y si factorizo esa b que aparece en este exponente, la puedo poner acá afuera, ¿no? Si no les queda claro, pues nada más distribuyen este a b cuando lo multiplico aquí, agrega un 1 más, que es este que está acá. Y luego viene el a menos b, ¿no? El a menos b. Más. Ah, bueno, todavía no distribuye, entonces sería así este b. Y luego que viene aquí en b, entre paréntesis es a la n. Luego vienen los paréntesis cuadrados y queda a menos b, ¿no? Así. Lo único que hice fue distribuir este así. Lo factoricé con este b. Bien, ahora sí. Este se distribuye a este sumando y a este sumando. Me va a quedar algo así. La suma desde k igual con 0 hasta n menos 1. B a la k. B a la n menos k menos 1. Paréntesis cuadrados. Y en el b y luego el a menos b. Más que del a la n a menos b. Entonces a menos b. A menos b. Ahí está. Ahora aquí viene la hipótesis de inducción. Cuando lo multiplico por este, me queda a la n, b a la n, ¿no? Esa es la hipótesis de inducción. Voy a subir, ¿qué es este?
Aquí todavía tengo que mover este para acá, pero eso es conmutatividad, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la hipótesis de deducción, ya puedo escribir esto. A la n menos b a la n, y aquí quedó un b. Entonces, de nuevo, este junto con este se transforma en esta parte por hipótesis de inducción. Y este queda aquí. Y el otro ese no lo voy a hacer nada. Y aquí distribuyo. Yo quedaría a la nb menos b a la n más 1 más a la n más 1 menos a la nb. Y si fijan, este se cancela con este. Y me queda precisamente a la n más 1, acomodando a la n más 1 menos b a la n más 1. Que era lo que yo quería, ¿no? Desde un principio, aquí está el por demostrar. Empecé del lado izquierdo y llegué usando la hipótesis de deducción a este lado derecho, ¿no? Hasta que está aquí. Y eso termina la segunda demostración.